Ricardo Guaidó Márquez. Y lo vamos a lograr. Aquí estamos, con fuerza, con gente, con ustedes. Miren, eso es lo que les queda. Pero aquí estamos, con están fuerza, disparando con gente, en este momento un grupo con el poder armado, del ciudadano. Están disparando en este momento, están disparando con armas. Miren, hermano, eso es lo único que les queda. A nosotros vamos a seguir trabajando por liberar y a democratizar este país. Personas escuchando las palabras del presidente. La violencia es lo único y les duele que ayer toda Venezuela llegó a Miraflores, que ayer el pueblo de Venezuela se quedó a resistir, a exigir. ¿Saben por qué? Porque no vamos a tolerar vivir de esta manera. Porque podemos ser como ciudadanía, como sociedad, mucho más. Porque sabemos que vamos a lograr el cambio en Venezuela y depende de todos nosotros los que estamos en la calle exigiendo nuestra libertad. Que es un grupito pequeño de violentos los que nos quieren meter miedo. Ante eso, lo que nos corresponde, a pesar de las amenazas, a pesar del espurio TCJ, de la supuesta inhabilitación, es aquí seguir junto a ustedes. Vamos a seguir en una clara ruta: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Lo que les duele es que a pesar de las amenazas, la gente se fue a la calle a exigir agua, a exigir luz, a exigir sus derechos, lo que les corresponde, lo que nos corresponde por derecho. Seguiremos en esta ruta. No nos van a detener a pesar de las amenazas, a pesar de que nos quieren intimidar, a pesar de eso, no va a poder un pequeño grupito de violentos, no va a poder, a pesar de que hace falta el doble de valor venir para acá desarmado. ¿Sabe cuál es nuestra arma? La constitución, la razón, la verdad, nuestra gente. Así que cuenten con que la operación Libertad es un hecho. Cuenten con que cada uno de ustedes son libertadores de esta patria, de que tienen el poder para cambiar este país. No hay ningún tipo de inhabilitación, no tienen competencia para eso. No se atrevieron y cada día que estamos libres, cada día que seguimos adelante es una victoria para el pueblo de Venezuela. Cada día que seguimos en las calles es una victoria y nos pone más cerca de la libertad, del regreso de nuestra gente, de solucionar los problemas realmente. Lo que les duele es que llamamos a las calles y la gente salió, que no se acostumbra, que no nos vamos a acostumbrar hasta lograr la libertad de este país. A lo que nos vamos a acostumbrar es a la felicidad que viene, es a construir. Así que cuenten ustedes. Cuenten con que esta lucha vale cada sacrificio. De que esta lucha, hermano, vale la felicidad de nuestra gente y de nuestro pueblo. Que no va a haber cómo intimidar a un pueblo decidido a cambiar. El próximo 6, Operación Libertad a las calles de toda Venezuela. Operación Libertad para la democracia de nuestro país. Que nosotros, que los que estamos aquí, y que el pueblo de Venezuela tiene claro que si falta la luz, vamos a salir a las calles. Que si falta el agua, vamos a salir a las calles. Que si falta el gas, vamos a salir a las calles. Que si pase lo que pase, nuestra libertad lo vale. Y va a ser en las calles de manera como lo hemos venido haciendo. Los que tienen miedo son los que usan las armas. Los que tienen miedo son los que usan gases. Nosotros tenemos y damos la cara en todo momento, porque no tenemos miedo, porque vamos a seguir adelante y puedan agarrar su inhabilitación y hacer lo que necesiten. Porque ni siquiera tuvieron el valor de hacerlo. Dijeron, bueno, mandar para la NC de aquí, no, mejor. Ni siquiera lo hicieron. ¿Por qué lanzaron la pelotica, como dicen por aquí, nuestros vecinos? ¿Por qué? Porque vamos a seguir. Porque no nos han detenido, no solamente de este año, por cierto, con Roberto Marrero, mi hermano, mi primo, el entorno. Hablo de mucho más allá. La resistencia, nuestro esfuerzo en las calles, no ha sido la persecución lo que nos ha detenido ni nos va a detener. Y esto no va a ser distinto. Esto no va a ser distinto. Nosotros, los que queremos ser felices, que queremos vivir con normalidad en nuestra tierra, no queremos ni cisterna ni linterna. Queremos agua y luz.
queremos vivir con tranquilidad. Y lo que les duele es que se acabó el mito. Se acabó el mito que este era un país polarizado, que este era un país que los sectores del oeste del Libertador estaban con otros. No, así que se acabó. Aquí toda Caracas ayer salió a las calles. Oeste, centro, oeste, sur, norte, toda Caracas. No nos vamos a acostumbrar. Y le decimos, no nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar. El único objetivo de esta gesta que hemos iniciado no solamente en 2019, luego de construir mayoría, luego de tener claridad de nuestros objetivos, es uno: democracia para siempre. Democracia para siempre. Durante muchos años escuchamos, ¿con qué se come la democracia? Tratando de desvanecerla, de minimizarla. Pero sabemos los venezolanos hoy que sin democracia tampoco comemos. Que sin el respeto a los derechos tampoco se come en Venezuela. Así que lo que nos corresponde, vecinos, hermanos y hermanas, es echar el resto. Lo que nos corresponde es seguir adelante. El día de mañana los empleados públicos tendrán noticias importantes de su parlamento. Seguirán adelante. No van a caer más en chantaje. No van a caer más en ningún tipo de coerción y coacción. Aquí, la ruta marcada, y ahora la ruta marcada por el pueblo de Venezuela en las calles, es muy clara. Que si vamos a contar con cooperación internacional, claro que lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros movilizados. Depende de nosotros unidos en todo momento. La libertad no espera. Aquí no estamos pidiendo paciencia. Estamos pidiendo organización para protegernos de los delincuentes. Si no estuviéramos todos juntos aquí, fuera muy fácil atacar. Por eso lo importante de la organización. No tengan duda que me quieren ver preso. Claro que lo quieren hacer. No tengan duda. Pero, no hay preocupación con eso. Porque lo importante, no solamente Juan Guaidó, que es un servidor público. Y yo lo que vine a pedir es confianza en ustedes, como lo he dicho en todas las asambleas. Confianza en el pueblo y en el poder que tiene de cambio. Confianza en este país que va a cambiar. Confianza en que vamos a lograr el objetivo. Confianza en que ya viene el cese de la usurpación. Confianza en que vamos a lograr la transición. Confianza en que vienen elecciones libres. Confianza en lo que son, en lo que somos. Guerreros, libertadores, valientes, venezolanos, en definitiva, dignos. Que como lo decían ayer, mira, llévate tu cisterna. ¿Necesitamos el agua? Claro que la necesitamos. Sin duda que la necesitamos. Luz, claro que necesitamos luz. Pero no vela y linterna. No, señor. Queremos agua de chorro, como debe ser. Se gastaron 100 mil millones de dólares, ¿vale? Se los robaron para electricidad y hoy no hay luz. 6 días apenas de clases en el mes de marzo. La educación para prosperar de nuestros hijos. 9 días hábiles de trabajo. No hay necesidad. El régimen sabe que está derrotado. El régimen sabe que ellos no son ningún camino a nada. Nosotros sabemos que la solución pasa por nosotros. Que la solución del plan país, que vuelva el agua, que vuelva la luz, que vuelvan nuestros familiares a casa, pasa por el cese de la usurpación. Eso lo sabemos y lo tenemos muy claro. Por eso en estos días duros, cuando duden en algún momento que es de humanos, volteemos a los lados. Veamos hacia atrás, veamos hacia adelante y vean esta inmensa mayoría que no se detiene. Y vean esta inmensa mayoría que va a seguir luchando en todo momento. Que solo nos vamos a detener para ir a otra lucha, para más y mejores derechos, para que los trabajadores recuperen sus tablas salariales, para seguir trabajando por vivir dignamente de nuestro sueldo, por tener derechos de primera y segunda y tercera generación, acceso a internet, acceso a la información. ¿Recuerdan las vacaciones? ¿Vivir con nuestros hijos tranquilamente? No lo recuerden, lo van a vivir muy pronto y lo vamos a disfrutar con cada uno de nosotros. Es el régimen el que le pone costo a la transición, sabiéndose derrotado, que no tiene aliados, que no tiene respaldo popular. Y si no, pregunten en Katia,
Y si no, pregunten en la Plaza Oliari. Y si no, pregunten en Miraflores, en El Silencio, en Caricuao, en El Valle, en Coche, en San Bernardino, en el Calvario, en La Candela, en todos lados. Venezuela se decidió en el 23. Venezuela decidió. Venezuela lo sabe. Se acabó ese mito de que los sectores populares, se acabó. El único mito, leyenda, historia que están por escribir, que estamos por escribir, es cuando le digan a sus hijos, a sus familiares, hijo, hija, nieto, nieta, libertamos Venezuela. A pesar de los violentos, a pesar que sabemos que existe, aquí nadie se chupa el dedo, ayer lo vimos en televisión. Miren, el Caracazo se quedó en pañales. Señoras, mayores, niños, niñas, todos reclamando agua y electricidad. No tuvieron el valor ni siquiera mandar a las Fuerzas Armadas, sino irregulares. Imagínense el pánico que le tienen a nuestra gente, a ustedes organizados. Así que, sábado 6 de abril, Operación Libertad, a organizarnos, a protegernos, con la Constitución en la mano. Lo que nos da la protección es todos juntos, es comunicados, es informados. Porque está muy clara la ruta y la dirección que tenemos. Nos toca ahora ejercer esa mayoría dignamente en las calles de Venezuela. No nos van a sacar del camino. No nos van a intimidar, todo lo contrario. Ante cada intimidación, como lo han hecho, como las detenciones, como Juan Requesén, como tantos otros, Fernando Albán, Leopoldo y tantos otros, nos levantamos una y mil veces. Nos levantamos una y mil veces por nuestros hijos, por nuestra familia, por vivir en nuestro país, porque regresen los nuestros, por ser felices en nuestra patria, y cuenten con que lo vamos a lograr. Dios bendiga a Venezuela. Dios bendiga a San Bernardino. Nos vemos el 6 de abril. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y no tengan duda, Dios está con nosotros.